Domínguez Vázquez, regidor segundo. Al contador público Martín Moctezuma Sánchez, tesorero municipal. Al licenciado Ángel Orfir Martínez Che, secretario del ayuntamiento. Al ciudadano Jorge Alberto Vidal, director de turismo municipal. Al maestro Daniel Rolando Martínez, del comité de la feria de la calle. También a la licenciada Estefanía Ruiz Íñiguez, nuestra belleza de la Cruz. Que hoy nos acompañan, al igual que agradecemos a los directores de las instituciones que en este año también están acompañándonos.
pedir, por favor, al doctor en administración pública, el presidente municipal de Úrsulo Galván, si nos puede dar algún mensaje para las chicas, para sus padres y para pues, toda la mesa del presidium que hoy nos hizo el honor de acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a las 11 chicas que hoy nos engalanan con su presencia en este certamen 2017 de la Feria de la Caña. Agradezco el acompañamiento, como siempre, de quienes hoy integran conmigo el presidium, empezando por el maestro Marco Antonio Díaz Ramos, director del ITUC, Luis Enrique Rivera, director del CEBETA, nuestro tesorero Martín Tezuma, nuestro secretario Ángel Martínez Chen, José Ángel Domínguez Vázquez, regidor segundo, Efraín Domínguez Ávila, regidor primero, nuestro síndico Rafael Martínez Garcés, mi esposa Anita, presidenta del PIB, a Stephanie, a quien aprovecho para felicitarle después del certamen Miss Nuestra Belleza México, digna representante del estado de Veracruz y orgullosamente nativa en Úrsulo Galván. No, al contrario, muchas felicidades a Gemma, nuestra reina saliente, que hace un año, un poquito más quizá, estaba en las mismas con ese nervio y toda esa adrenalina que corre por las venas cuando tienen que hacer este tipo de eventos, de pasarelas y todo lo demás. A nuestro director de turismo, Jorge Vidal López Olivera, a Daniel, que cumple 4 años ya con nosotros, encabezando el comité organizador de la Feria de la Caña. Gracias. El maestro director del TEBA de Úrsulo Galván, nuestro Morales. Agradecer también a nuestro amigo Pimentel, quien tiene la difícil, pero creo que al final grata tarea de hacer resaltar la belleza de todos ustedes a través de su talento, su vestuario, que además va a ser muy bien reflejada y captada en imágenes por Fallito, que lo conozco desde que era un bebé, vecino de toda la vida, y a Martín Junior, que también va a tener esa difícil tarea. A nuestra conductora, que nos ha hoy presentado muy bien, y a nuestro anfitrión, que por ahí anda Rodrigo, creo yo que es un marco maravilloso su restaurante Río Alegre, que ya es un ícono para todos los que vivimos en este bello municipio de Úrsulo Galván. A los familiares de las chicas, muchísimas gracias por su apoyo, su confianza. Escuché que la mayoría son menores de edad y que les permitan participar en estos eventos refleja la confianza que tienen en nosotros como personas serias, que tengan la certeza que sus hijas van a ser bien tratadas y sobre todo muy respetadas. Si algo a los medios de comunicación, que hoy son quienes nos convocan, porque justamente es una rueda de prensa para detonar lo que serían ya las fiestas de la Feria de la Caña. Algo que caracteriza al municipio de Úrsulo Galván es la belleza de sus chicas, y para muestra un botón, Stephanie, nuestra belleza Veracruz actual, y será nuestra belleza Veracruz hasta que tengamos el nuevo certamen a finales de este año, principios del que viene, no estoy seguro. Así es que va a ostentar su corona todo un año. Orgullosamente de Úrsulo Galván, nativa de La Gloria. También nativa de esa zona de La Gloria, de Real del Oro, tuvimos la grata representación de Miss Earth en Veracruz, en donde también fue finalista. Familiar tuyo parece ser, creo que es tu prima, así es que hay belleza en la familia. Decirles a ustedes que la Feria de la Caña, que es una feria eminentemente regional, y la prueba de ello son precisamente la participación de ustedes, donde están representadas varias de las comunidades de este municipio. Veo que hay un empate técnico, hay 2 bachilleratos de Sempoala, 2 bachilleratos de cabecera, nuestra máxima casa de estudios, el ITUC, que siempre nos apoya en estos eventos. Colonia del Bosque de Úrsulo Galván, me imagino, frente al ITUC, si no me equivoco, ¿es correcto? En Sempoala, la Colonia del Bosque, porque también se llama Colonia del Bosque acá. Paso del Bobo, Careros, el Ingenio La Gloria, Sempoala y cabecera municipal. Entonces, pues desearles mucho éxito, desearles que estos eventos, que efectivamente son de mucho nervio y de mucha tensión, les permita crecer como seres humanos, les permita crecer como personas.
esa belleza que tienen todas ustedes y que es obvia y evidente, sea fortalecida, reivindicada a partir de los valores que, con los que fueron educadas todas ustedes y que junto formen una amalgama indestructible que les permita ir por la vida enfrentando cualquier reto, cualquier desafío. Tienen la belleza por fuera, seguramente tienen la belleza interior, solamente les hace falta pasar este tipo de pruebas para tener la templanza y el carácter para enfrentar lo que ustedes quieran. Algunas de ustedes va a ser coronada como reina el 10 de junio, algunas otras como princesas y algunas más serán solamente reconocidas por haber participado en este evento. No obstante que va a haber una reina y dos princesas, hoy todas ustedes son ya unas ganadoras. Ganadoras porque están enfrentando el reto, decidieron tomar la alternativa como los toreros, decidieron estar aquí y eso ya las hace ser triunfadoras y no tengo la menor duda que va a ser una dificilísima tarea para Stephanie, quien es directora del evento y quienes integran el jurado, que por cierto no los envidio nada, es más, yo creo que va a ser una tarea muy muy difícil poder señalar o determinar a quienes pueden ser los ganadores, sobre todo porque la belleza es relativa. Para algunos la más guapa puede ser una, puede ser otra. Al final del día creo que van a hacer un gran trabajo, que vamos a estar dignamente representados como siempre. Ojalá Dios quiera, este es nuestro cuarto año, Daniel, ojalá Dios quiera que no se deje caer en ese tipo de fiestas, porque es lo que nos da identidad, es lo que nos da esa unidad como galvanenses, ese orgullo de pertenecer a este bellísimo municipio costero de Úrsulo Galván, que además de ser muy hospitalario, que además de recibir a todos con los brazos abiertos, evidentemente tenemos o somos ya un referente en belleza femenina y aquí está la prueba. Muchas gracias, sean todos bienvenidos, mucho éxito y que gane el mejor. Muchas gracias a todos. A todos ustedes, para mí es un honor estar aquí y quiero agradecer al alcalde y al comité por haberme hecho formar parte de este gran equipo. No tengo la menor duda que estamos trabajando los mejores. Este año es un año de juventud, es un año en el que nosotros vamos a aportar los conocimientos a todas estas chicas. Yo me comprometo a darles lo mejor de mí. A todo lo que a mí me enseñaron, yo plasmárselo a ustedes para que haya una digna representante de nuestro municipio. Cabe mencionar que yo también participé en este certamen, perdón, y fui ganadora en el 2012. A partir de ahí, mi vida, mi trayectoria como modelo y como reina de belleza empezó a crecer. Así que no lo vean como un simple certamen. De aquí puede ser un parteaguas para la que gane, tenga una trayectoria de lo que ustedes quieran, no nada más en el ámbito artístico, sino también en lo profesional. Yo las invito, junto con sus papás, que le echen todas las ganas, que su familia las apoye, porque es lo principal, y vamos a darlo todo. Vamos a dar todo en este evento y que la Feria de la Caña la recuerden en su 40 aniversario. Gracias.